días, maestra. Mi nombre es Thaís Pedrosa del 5B. Hoy vengo a hablar sobre el cuento El Principito. Buenas tardes, profesora Ana. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca. Hoy le voy a leer el libro más importante de mi vida. La Biblia. Morando bajo un párrafo de este libro. Buenos días, César Escobar de la escuela Doctor Manuel Amador de Vero de cuarto A. Esta es mi tarea de informática. El gallo Vicente de Teresa Valladolid. Descansa y aliméntate bien. Me recomendó el médico. Mi nombre es Alexandra Figueroa y encontré este texto en el idioma de español. Buenos días, Marta, como digo, y le vengo a hablar sobre el cuadrante. Pedro Ardamales iba caminando y llegó a un río donde había... Buenos días, maestra, me llamo Lía Moreno. Voy a leer. Buenas tardes, mi nombre es Nero González y vamos a decir la lectora El Tiempo. El tiempo pasa y el... Cuarto B. Hoy tengo el gusto de leer los párrafos del libro Las razones para la niña. Buenos días, maestra. Mi nombre es Brian Barrio. Celebrando la semana del libro, hoy voy a contarles mi cuento favorito. Hoy yo vengo a leerles el cuento La gallina de los huevos de oro. Frutas de carnaval. ¿Alguna vez quieres no gritar? Notaste que ha dicho papá enfadado. Así es imposible. Buenas tardes, maestra Ana Cecilia. Mi nombre es Marjorie Hernández, de quinto C. De los cielos miró Jehová, maestra Ana Cecilia. Mi nombre es Ruth Rudas y estoy en el grado quinto C. Buenas tardes, maestra Ana Cecilia. Mi familia y yo vivimos en el campo. Me gustan mucho los animales. Tenemos dos gatos. Julio Quesada, soy de sexto A. ¿Dónde vivía mi abuelito cuando era un niño? Buenos días, maestra. Mi nombre es Eliezer Díaz, de sexto A. El título de la vida. Los hermanos son un poco plasto y que te rompen los juguetes. La Tierra está compuesta por tres capas: la atmósfera, la hidrófera y la geósfera. Muy buenos días, nuestro planeta es Ana Macho. Me llamo Germán Cianca, de tercero C. El sol es de oro. Una tarde de maestra y mi libro de historias bíblicas. Una tarde de maestra Chelene Aguilar. El primer viene el libro El Josh McDowell. Más que voy a leer este cuento que mi mamá me compró. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo. El becerro de oro. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. Ensalada de troll. Y hoy le voy a leer unas líneas. Derrotaron a mis... Muy buenos días, maestra Ana Cecilia. Mi nombre es Jiret Echevers. Estoy en el tercer grado C. Y hoy le voy a...